Hola, les damos un cordial y caluroso saludo de bienvenida al programa institucional de la Universidad de Todos y para Todos, la Universidad Militar Nueva Granada, institución de educación superior que cumplió 31 años puestos al servicio de toda la comunidad académica del país. Los siguientes son los titulares de los principales temas que trataremos en esta emisión. El rector de la Universidad Militar Nueva Granada fue uno de los invitados de honor a un foro sobre los diálogos de La Habana y la paz en Colombia. Nuestro rector habló de los nuevos retos que desde la sociedad, la patria y la familia se presentan ante un eventual proceso de paz. Destacados personajes de la vida de Colombia y el mundo visitaron nuestra alma mater. De Chile, la doctora Verónica Ruz Farías, invitada por el programa de Contaduría Pública. El doctor Ali Ismida, invitado de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Militar Nueva Granada. Y la poeta colombiana Piedad Bonet, presentando su nuevo libro llamado Lo que no tiene nombre, una sentida propuesta literaria por el fallecimiento de su hijo. La música como terapia llegó a nuestra casa de estudios. El consultorio de psicología y la división de bienestar universitario compartieron un conversatorio para combatir el enojo, el estrés, el miedo y hasta el dolor con las nuevas propuestas de terapia musical. Nuestro libro recomendado del día y mucho más en el programa institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenidos. Universidad Militar Nueva Granada invita al Tercer Congreso Internacional Multimedia 2013, los días 28, 29 y 30 de agosto. Arte multimedia, nuevas tecnologías, interfaces e interacción, aplicaciones, sistemas multimedia, computación gráfica, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial. Ingresa ya a congresomultimedia.umng.edu.co e infórmate sobre los costos y fechas importantes. Organiza el Programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. En el marco de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, en nuestro país se desarrollan foros, conversatorios, encuentros académicos en torno a un tema de vital importancia para todos los colombianos. Recientemente, la Universidad Javeriana convocó a un grupo de expertos, dentro de los que se encontraba como invitado especial nuestro rector, el mayor general Eduardo Herrera Verbel, quien se refirió al propósito de construir universidades que eduquen para la paz y el compromiso social. Colombia y el mundo son diferentes hoy. Es la última oportunidad de diálogos. Que esa alianza que hablan con el ELN sea una alianza para la construcción de una salida negociada y no una alianza para la guerra. Perdón si mi actuación en la violencia los ha afectado a ustedes o a la familia de ustedes. La academia en Colombia y las universidades de nuestro país se han preocupado por temas de paz desde siempre. Y más ahora que se abre una real propuesta de paz entre los grupos al margen de la ley y el gobierno nacional. Que dificultan un entendimiento, dificultan pasar de la política, enfrentamiento de la política entre amigos y enemigos a una política concebida como confrontación entre adversarios. Y me parece, por último, el desafío mayor es cómo pasar esas negociaciones nacionales a los ámbitos locales y regionales, sobre todo por la debilidad de las instituciones locales que me preocupa mucho. Por tal motivo, se realizó en Bogotá un foro llamado de la Javeriana a La Habana, que tenía como fin reunir a los mayores expertos y protagonistas del diálogo desde Colombia para buscar un mayor entendimiento del tema y ver realmente qué traerá a nuestro país, si se logra la anhelada paz, el posconflicto. Nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales abre un espacio académico que hemos denominado de la Javeriana a La Habana, como un ejercicio académico en el que buscamos plantearnos el país que soñamos desde ya
en medio del marco de los diálogos conducentes en La Habana y las enormes posibilidades que se abren con el Ejército de Liberación Nacional. Deseamos que la nueva misión de nuestra universidad se haga realidad en el ejercicio de docencia, investigación y servicio, con iniciativas claras y directas que nos permitan acceder al pensarnos como país. Estos dos foros que se han realizado, el primero sobre desarrollo rural y el segundo sobre participación política, han servido para que las partes FARC y gobierno colombiano puedan entender al país real. Porque el Estado, de alguna manera, pues tiene una visión gubernamental de cómo transcurre el devenir social, y la guerrilla también tiene una serie de mojones ideológicos que en algún momento no le permitían asumir qué estaba sucediendo en el trasfondo, en el pozo de la sociedad colombiana. El tema fue clarificado por nuestro rector, quien ponderó los verdaderos alcances del conflicto y sus reales retos. Una universidad que debe educar para la paz y la reconciliación de los colombianos. Una universidad que debe prepararse para aportar ideas y soluciones en el posconflicto, con grandes retos y desafíos en la construcción y consolidación de una paz estable y duradera. Una universidad formadora de ciudadanos íntegros y socialmente responsables, que promuevan la justicia, la equidad y la defensa de los derechos humanos. Otros que fueran protagonistas del conflicto como actores del mismo, hoy desde la otra orilla, teorizan desde sus apreciaciones otros puntos de vista de este que sería el primer proceso firme de paz para nuestro país. Nunca pensamos que el discurso de la paz moviera tantas fibras de la vida nacional. El solo hecho de instalar la mesa de conversaciones ha motivado el debate de una agenda plural nunca antes asumida con tanta diversidad. La agenda nacional, claro está, no pasa obligatoriamente por La Habana, pero el hecho histórico de considerar el fin del conflicto armado y el posconflicto sí ha generado una amplia discusión y participación en la vida democrática del país. Quiero expresar una sensación de regocijo por estar aquí en medio de esta comunidad académica con un alto interés político y con un alto interés patriótico por las buenas cosas que le pueden ocurrir al país. Nuestro rector además ponderó la necesidad que para nuestro país requerirá llevar un posconflicto que promueva una paz pero duradera. ¿Por qué es un proceso pensado diferente y viable? Pensado porque partió de un lineamiento claro que nos dio el señor presidente de la República. El proceso debe ser serio, digno, realista y eficaz. Porque su estructura tiene una lógica que se evidencia en un acuerdo general. Ese acuerdo general es este, el que está aquí firmado. Porque lo que se está negociando es lo que se acordó en el acuerdo general. Esta fue una oportunidad única para que alumnos de esa universidad y varios neogranadinos invitados comprendan de primera mano los verdaderos alcances de una paz en Colombia y cómo prepararnos para que sea duradera y transparente. El conflicto no finalizará a punta de bala. Puede bajar su intensidad, pero el riesgo de eternizarse en el tiempo es evidente. Hay que tomar este proceso con tranquilidad y sin apasionamientos inútiles, con la aspiración que fructifique, sin derroche de entusiasmo, más bien con un optimismo moderado. Si no se da, les aseguro, jóvenes, que no se extrañará la guerra. Muchas gracias. Los invitamos de manera especial al Tercer Congreso Internacional en Multimedia 2013, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto en nuestra Universidad Militar Nueva Granada. No se muevan, después de unos breves mensajes institucionales, regresamos.
La militar soy yo. La militar eres tú. La militar somos todos. Toda mía para aprender. Mi mejor manera de poder crecer. Mis nuevos caminos, nuevas oportunidades. En la militar mis metas son más grandes. En el mejor ambiente, mis profes excelentes. Muy rodeado de verde. Y lo bien que se siente. Es mi U para estudiar, vivir y crecer. Universidad Militar Nueva Granada. Universidad Militar Nueva Granada invita al tercer Congreso Internacional Multimedia 2013, los días 28, 29 y 30 de agosto. Arte multimedia, nuevas tecnologías, interfaces e interacción, aplicaciones, sistemas multimedia, computación gráfica, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial. Ingresa ya a congresomultimedia.umng.edu.co e infórmate sobre los costos y fechas importantes. Organiza el Programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. Es amplia, ardua y prolija la agenda y la actividad académica que se desarrollan en la Universidad Militar Nueva Granada. Invitados especiales de la academia, el periodismo y la literatura, entre otros, han visitado nuestra casa de estudios. Veamos. Fueron muchas las visitas de importantes catedráticos y eruditos de Colombia y el mundo a nuestra casa de estudios que queremos destacar en esta emisión. Inicialmente, la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Militar Nueva Granada presentó a sus alumnos y algunos docentes el llamado modelo de los cuatro cuadrantes, tecnología de herramientas de evaluación del catedrático de la Universidad de París, el doctor Alice Mida. Él dice que es todo un placer para él estar por acá y que es ya la segunda vez que da una conferencia, que ahora que le gusta mucho en la universidad, que la universidad está abierta a estos temas y particularmente a este que se va a tratar hoy, que es la prospectiva y la prospectiva en el campo tecnológico y cómo se verá la evolución de o cómo se puede influir en la evolución de esta tecnología para obtener mejores resultados en el futuro. También en el marco de la globalización del programa de contaduría pública, se realizó la conferencia en normas internacionales de información financiera, conocida en el mundo como NIF o IFRS. La invitada de Chile, la doctora Verónica Ruz Farías de la Universidad de Santiago, ponderó la manera en que nuestra universidad procede ante las nuevas necesidades del mundo contable y la globalización. Lo quiero internalizar e interiorizar en el mundo de lo que conocemos como IFRS, IFRS, normas internacionales de información financiera o normas internacionales de contabilidad. Son distintos usos dependiendo de las siglas, si se usan en castellano o en inglés, pero es estos nuevos estándares contables internacionales para preparar la información financiera, que es la forma que actualmente y en forma mayoritaria las empresas tienen. Las entidades en general, tanto públicas como privadas, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, para rendir cuentas sobre su gestión desde un punto de vista financiero económico. Y finalmente, en un hermoso acto, la poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana Piedad Bonet nos visitó. Esta mujer licenciada en filosofía y letras es un ser humano único que siempre ha ligado su experiencia a las letras para expresar la visión de la mujer de clase media de nuestro país. Yo le agradezco mucho a Piedad que haya venido, le agradezco mucho porque ella es una persona de unos altos quilates literarios desde hace mucho tiempo metida en estas disciplinas, que ha cultivado la novela, que ha cultivado la poesía, que en sus confesiones de hace un par de días en El Tiempo escribe por amor para el teatro y ha escrito 5 obras para el teatro. Bonet, que siempre ha hablado en contra de la violencia, de la mujer, la desigualdad, es Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura, Premio de Poesía Poetas del Mundo el año pasado y Escritora del Año en el Portal de Poesía Contemporánea en este año. Me asombró cuando me invitaron de la Universidad Militar
Saben ustedes que uno tiene unas ideas preconcebidas sobre las cosas. Yo me imaginé que yo me iba a sentar al frente de un montón como de soldados a hablar, ¿sí? Porque allá afuera pues sabemos que existe la Universidad Militar, pero no sabemos mucho más que eso. Me dio mucho gusto entrar, ver esas instalaciones tan bonitas y ver un montón de muchachos como en cualquier universidad. Sí. En esta ocasión nos presentó su sentido libro Lo que no tiene nombre, una obra literaria dedicada a la vida y muerte de su hijo Daniel, donde Bonet alcanza con palabras extremos de la existencia muy íntimos. Una mirada reposada por la distancia, un libro testimonial donde la escritora plasma su dolor, un proceso que afronta por la partida de su hijo Daniel Segura Bonet en la ciudad de Nueva York. No sé si todos están enterados que este libro nace a propósito de una cosa muy importante en mi vida, que es la muerte por suicidio de mi hijo Daniel. Yo tenía 3 hijos, ahora solo tengo 2, o sea, 2 niñas que ya están, son las mujeres grandes, y este muchacho que tenía 27 años cuando se suicidó y estaba haciendo una maestría en la Universidad de Columbia. Un libro que busca respuestas de un solo modo, haciendo preguntas. Un libro que consigna recuerdos y que ahora comparte. Nadie llora. Si uno de nosotros se rindiera al llanto, arrastraría con su dolor a los demás. Siento por un instante que profanamos con nuestra presencia un espacio íntimo, ajeno, pero también atrozmente que estamos en un escenario. Me pregunto qué sucedió aquí en los últimos 20 minutos de vida de Daniel. ¿Acaso sostuvo consigo mismo un último diálogo ansioso, desesperado, dolorido? O tal vez su lucidez fue oscurecida por un ejército de sombras. Mirando este cuarto austero, donde cada cosa cumplía su función, tenía un sentido, recuerdo los versos de Wisława Szymborska, que durante años leí con mis alumnos y que parecen haber sido escritos para este momento. La música es terapia para combatir el estrés y las preocupaciones, para llevar una vida más relajada y tranquila. Es por ello que la División de Bienestar Universitario llevó a cabo un interesante taller en donde la melodía, el ritmo, puso a vibrar, a sentir, a soñar a todos los neogranadinos. Veamos por qué. Muchos tipos de música estimulan actividad cerebral. Terapia musical es legendaria. Desde siempre la música ha sido, para bien, un relajante, una verdadera terapia para los que de verdad la saben usar. Se puede utilizar la música como terapia, porque sirve como un canal de comunicación, porque puede facilitar estados de relajación. Por sí mismo el placer estético ya es un componente que se puede utilizar para lograr unos fines terapéuticos. Por tal motivo, la Universidad Militar Nueva Granada compartió el conservatorio la música como terapia. Comunicación, recreación, relajación, placer estético, y podríamos, yo siempre que hago un ejercicio de estos salen múltiples conceptos, y por eso digamos que a la conclusión que se puede llegar es que no existe una definición única de lo que es música. Problemas como el enojo, el estrés, los miedos, el rencor, el desamor y hasta el dolor pueden ser tratados por la música. Esas características de esa música, digamos, facilitaban estados de relajación. Por lo que les decía que hay unos universales que funcionan como frases largas, cuerdas. Hay un tipo de parámetros que uno sabe que inducen más como la relajación muscular y mental.
otro acierto de la División de Bienestar Universitario y el consultorio de psicología. Digamos que es una herramienta muy útil y lo que hacemos los musicoterapeutas es usar todo eso que está funcionando cuando se oye música, pero sobre todo cuando se hace para generar cambios. Una manera muy positiva e interesante de promover la música como lo que siempre ha sido, una terapia para buscar calidad de vida y bienestar. Un esfuerzo más de la Universidad Militar Nueva Granada por hacernos entender a todos las nuevas terapias del mundo. Trabajo con diversas universidades ofreciendo este tipo de espacios de oxígeno y de reflexiones para mejorar los hábitos de salud. No se muevan, después de unos breves mensajes institucionales, regresamos con más notas de interés que se desarrollan en la Universidad Militar Nueva Granada. La militar soy yo, la militar eres tú, la militar somos todos, toda mía para aprender, mi mejor manera de poder crecer, mis nuevos caminos, nuevas oportunidades. Militar, mis metas son más grandes. En el mejor ambiente, mis profes excelentes, muy rodeado de verde, y lo bien que se siente. Es mi U para estudiar, vivir y crecer. Universidad Militar Nueva Granada. Universidad Militar Nueva Granada invita al Tercer Congreso Internacional Multimedia 2013, los días 28, 29 y 30 de agosto. Arte multimedia, nuevas tecnologías, interfaces e interacción, aplicaciones, sistemas multimedia, computación gráfica, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial. Ingresa ya a congresomultimedia.umng.edu.co e infórmate sobre los costos y fechas importantes. Organiza el Programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. En nuestra Universidad Militar Nueva Granada siempre hay un espacio para la literatura. La lectura amplía las fronteras del conocimiento. El siguiente es nuestro libro recomendado del día de hoy. Saludos. El libro recomendado del día de hoy lo trabajamos en el periodo 2013-2, la Universidad Militar, pensando en las necesidades de nuestros estudiantes, ofrece a todos aquellos que llegan a primer semestre un curso que se llama Curso de Lectoescritura. El curso es administrado por los docentes de la Facultad de Educación y Humanidades. El semestre pasado trabajamos el libro de Buenaventura la NASA. ¿Por qué lo recomiendo? Porque a veces en Colombia es muy difícil encontrar un ídolo, con el respeto que me va a merecer, pero a veces pareciera, y en los medios de comunicación, que Colombia no tiene sino guerras, goles y farándula. Y pareciera que nuestros ídolos son futbolistas y personajes de farándula, y no, Colombia tiene personajes de talla mundial, personajes en donde en otras partes del mundo les están haciendo la venia. Rodolfo Ginás, por ejemplo, que será otro recomendado, y en este caso Raúl Cuero Rengifo. Raúl Cuero Rengifo tiene un libro que se llama De Buenaventura a la NASA, obra magna, obra digna de ser leída y motivo no solamente de orgullo colombiano, sino también una manera de uno mismo superarse. Es increíble ver cómo el maestro Raúl Cuero, porque es un maestro, no es solamente un científico reconocido por la NASA, sino es una persona humilde, es el tipo sabio, y en la sabiduría es tan humilde que le enseña a los demás. Él ve en lo que nosotros no veríamos nada, en lo que nosotros no veríamos la oportunidad de generar ciencia, él dice que ahí se genera la ciencia. Por eso tiene unos parques que se llaman Parques para la Creatividad. Entonces, en este libro él cuenta toda su historia de vida. Es muy, muy interesante ver cómo él desde el Chocó de la pobreza, que tal vez nosotros miramos con tanto desprecio, y como ese Chocó alejado, él ve cómo todo eso que consideraríamos nosotros malo y perverso, fue lo que lo llevó a ser grande. Hay otra cosa que me parece interesante en ese libro. Nosotros buscamos en la vida triunfar, y él dice que el triunfo es estático. Él dice que debemos buscar sobrevivir, que sobreviviendo siempre estaremos en una actitud alerta y buscando superarnos a nosotros mismos.
El propósito en la Universidad Militar Nueva Granada es educar para la paz y el compromiso social. Gracias por acompañarnos y permitirnos mostrarles toda la actividad académica, investigativa y de proyección social que se genera en nuestra casa de estudios. Hasta pronto.